Realidad aumentada. Esta charla está dentro del grupo de charlas que la Universidad Europea de Madrid está haciendo para patrocinar el máster de nuevos dispositivos, el máster de móviles que van a sacar a partir de septiembre. Ahora, teóricamente, tenía que hablar mi compañero para hablar del máster, entonces, mientras termina, voy a hablar yo de la parte práctica, de la parte de realidad aumentada, que es la en la que somos especialistas. Vale. No sé si sabéis lo que es la realidad aumentada. La realidad aumentada es, sobre una imagen real, poner una capa de información extra, tridimensional, útil. ¿Pasa? ¿A lo grande? Estos son una serie de ejemplos muy básicos para hacernos un poco a la idea de lo que es la realidad aumentada. Como estamos viendo, nosotros estamos viendo a la chica y la camiseta en sí actúa de marcador. ¿Qué es un marcador? Un marcador es un punto que nosotros reconocemos. Esto está basado en el reconocimiento de imagen. Y una vez reconocido, nosotros podemos poner modelos tridimensionales, tanto estáticos como en movimiento, para intentar añadir pues eso, información útil a cualquier evento. Aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño robot que sale y saluda. Entonces, bueno, como os digo, estos son ejemplos iniciales para ver un poco cuál es el concepto de la realidad aumentada. Pero la realidad aumentada tiene un montón de aplicaciones en el mundo real, aplicaciones de negocio y trabajo futuro. Por ejemplo, la construcción y la arquitectura. Vamos a imaginarnos que alguno de vosotros se quiere comprar una casa, ¿vale? Hasta ahora, si es una casa sobre plano, lo que hacíais es ver los planos, podíais ver la distribución de la casa, la distribución de las habitaciones, como mucho podéis ver algún modelo 3D o alguna imagen relacionada con la casa, pero poco más. Pero gracias a... Bueno, vale, bueno, antes de... Esto es donde estamos, vale, es el Palacio de las Ciencias de Valencia. ¿Por qué no lo movéis para que vean cómo... Acércalo. Ahí. Vale, estos son modelos totalmente tridimensionales, es decir, podemos verlos desde cualquier ámbito, desde cualquier lugar. Vale, estaba entonces con la edificación, es decir, ¿cuál puede ser una de las aplicaciones de la realidad aumentada? Pues darle un valor añadido a la construcción, a la arquitectura, permitiendo a los usuarios ver, por ejemplo, una casa sobre plano antes de construirla. Podemos incluso despiezar la casa para verla por dentro e incluso añadirle mobiliario, hacer una distribución de cómo nos quedaría la casa, cómo sería. Todo esto con un simple modelo. Pon ahora un modelo de edificación. Vale, esto es un edificio de Madrid, que tuvieron un pequeño problema, porque el edificio arquitectónicamente, pues bueno, es curioso, ¿no? Puede parecer bonito, feo, pero ¿cuál fue el problema? Que antes de construirlo no vieron cómo quedaba en el entorno. Entonces, una vez construido, si vais a San Chinarro en Madrid y veis este edificio, queda horroroso. Vale, entonces, imaginaros, una vez teniendo este edificio, poder ir ahí, ver cómo quedaría, y ya sí ponerte a construirlo o no ponerte a construirlo. Todo esto lo estamos viendo desde ordenador, pero luego enseñaremos ejemplos desde móvil. Vale. Hoy día, de todas formas, los ejemplos desde móvil, debido a las capacidades de hardware de los smartphones, tienen menos calidad que estos. Pero bueno, eso conforme los móviles vayan avanzando y se vayan uniendo a la calidad que tiene un portátil, se irá mejorando. ¿Pasa? Vale. Otro de... A lo grande. Vale. Otra de las aplicaciones, y en esa aplicación nosotros personalmente estamos metidos, nosotros vamos a sacar el primer libro de realidad aumentada en educación en España, es para los niños, por ejemplo. Yo creo que, viendo todos los que estamos aquí, nosotros hemos aprendido con libros tradicionales. Es decir, teníamos que aprendernos la lección de ciencias, de historia, de física.
de memoria, sin saber lo que estábamos aprendiendo, sin poderlo imaginar, o a lo mejor pudiéndolo imaginar, pero no exactamente. Ahora imaginaros esto en un libro, es decir, el mismo libro que ese niño utiliza para estudiar, que tenga esa información extra. Es decir, el libro no va a desaparecer, porque los niños necesitan libros para estudiar, no van a sustituirlo por PDFs. Pero imaginar ese mismo libro de Santillana, de Anaya, con esta información. El niño está estudiando los huesos, está estudiando el esqueleto, el cuerpo humano, y además puede verlo delante de la pantalla. Y como hemos visto antes, esto se... Acércalo. No, acércalo. Vamos, que podemos jugar con él. Otro ejemplo, pues el sistema solar. En este ejemplo tenemos los planetas girando, cada uno con su periodo de rotación. Y en un momento dado podemos verlos. Ahí está. Pues esa información asociada. ¿Vale? Bueno, aquí ya hemos pasado a otro campo de negocio, otras posibles aplicaciones de la realidad aumentada. Esto se está utilizando, nosotros lo hemos visto mucho fuera de España, por ejemplo, en una revista, en la publicidad de la revista de la parte trasera, que suele aparecer pues, un móvil, un coche, lo que sea, pues esa misma revista, que en la que vienen las especificaciones de ese móvil, de ese coche, poniéndola delante de la cámara, pues puedes ver realmente el objeto. Aquí es un iPhone y es bastante sencillo, pero el otro día estuve viendo un banner de Saab, de la marca de coches, que estaba en una página, era un banner flash, y en el propio banner podías configurar el coche. Y pensé, pues mira, al final te daba el precio del coche y todo, pues el paso ya definitivo sería que pudieras ver tu coche configurado de esta manera, pudiendo entrar, pudiendo salir, pudiéndolo ver en realidad. Dentro del marketing, pues tenemos, por ejemplo, este coche. Esto es una animación, podemos moverlo, podemos interactuar con él. Ahí lo hemos hecho pequeño porque la cámara está muy cerca y si no se nos saldría el coche del campo de visión. Pero quiero decir que esto no son solo modelos estáticos, podemos hacer toda la interacción que queramos con ellos. ¿A lo grande? Ahí. Incluso si nos acercamos, haz aquí, Manuel. Manuel, acércalo aquí para que se vea el coche. Perfectamente definido el coche por dentro. Vale. Para meter más ejemplos de animación, hemos metido un avión. Lo que pasa es que este avión sí que se nos sale bastante del campo de visión. Pues un avión que hace ahí unas piruetas. Vamos, este se ve bastante mal. Pásalo. Bueno, aquí tenemos un clásico, el avión de Oceanic, de Lost. Bueno, lo hemos metido para verlo un poquillo. ¿Sigue? Esto imagino que muchos también lo conoceréis. ¿Vale? Vale, ahora entonces, todo esto es sobre PC. Como os he dicho, tanto el PC como la web tienen ahora mismo más capacidad a la hora de renderizar estos 3D. Pero vamos a ver varios ejemplos con móvil. Esto mismo, pero hecho con móvil. Bueno, este es un ejemplo muy, muy sencillo, es que se mueve mucho el suelo. El móvil reconoce el marcador y en este caso salía uno de los primeros marcadores que hemos utilizado, que era el logo de la empresa. Puedes, Manuel,
Puedes hacerlo pequeño, grande. Luego con estos modelos podemos interactuar con la pantalla del móvil, podemos hacerlos grandes, podemos moverlos. Vale. Y ahora lo que vamos a ver es una cosa muy interesante que es lo que se conoce como realidad mixta. La realidad aumentada es esto, entonces tenemos una imagen real que puede ser un patrón, puede ser una persona y sobre ese patrón mostramos algo. La realidad mixta, ¿qué es? Que la realidad aumentada, es decir, esa ficción interactúe con la realidad. Vamos a hacer un ejemplo que es poner ahí un móvil. Ese móvil es real. Vale. Esto en realidad como lo vamos a hacer, nosotros vamos a enseñar el cómo se hace, es decir, el making of. Lo que vamos a hacer es sacar unas pelotas de realidad aumentada que van a chocar contra ese móvil que sí que es real. Pero en vez de enseñar la demo directamente, vamos a enseñar cómo se hace. Entonces, lo primero que hacemos es cogemos ese objeto real. Y lo definimos. Ahí, vale. El objeto ya queda totalmente redefinido en el espacio virtual. Entonces ahí tenemos varias pelotas que, como podéis ver, si llegan a tocar el móvil, chocan. Es decir, tenemos algo no real, que son las pelotas, interactuando totalmente con algo real. ¿Vale? Bueno, ahora vendría la parte que, por la que no hemos empezado, que si me permitís voy a buscar a la persona. Bueno, para concluir, quería hablaros un minutito de ese folleto que os hemos pasado y tiene mucho que ver con lo que acabáis de ver, con estas demostraciones. Tiene que ver con un nuevo área de desarrollo donde cada vez más personas tienen interés, que es programar, que es hacer aplicaciones, servicios para nuevos dispositivos. Si me permitís, como veo, está sonando música allí también y no sé si nos está despistando, pues, bueno, también me ofrezco para que cualquier pregunta, etcétera, cuando termine la charla, pues me abordéis y podamos avanzar, ¿no? Entonces, bueno, este sería el primer máster que existe en España donde se puede aprender a programar, a conocer mejor estos nuevos dispositivos. Estamos hablando del iPhone, los teléfonos Android, los smartphones, los iPod, iPad, etcétera, pero no solamente programarlos y aprender cómo se gestiona, sino aprender la parte de negocio, de usabilidad, de qué aplicaciones van a funcionar y cuál no, por qué, cómo esto se puede explotar, cómo funcionan los iStore, los Apple Store, el OBI de Nokia, todo esto, ¿no? Este ámbito... abre muchísimas posibilidades a las empresas. Hoy en día todas las empresas tienen prácticamente interés
en poner sus aplicaciones en movilidad. Desde los grandes bancos quieren tener contacto con el usuario que se va moviendo, que puede hacer transacciones, se le puede informar sobre las acciones de bolsa, etcétera, hasta cosas más detalladas, como hemos visto aquí, empresas constructoras que pueden vender mejor, más fácilmente, utilizando tecnología móvil y con aplicaciones de realidad aumentada, geolocalización, juegos también, etcétera, ¿no? Todas estas tecnologías se basan en los diferentes sistemas y dispositivos que ya son estándar casi, ¿no? Hay todavía muchos y es esta complejidad la que hace necesaria una buena formación. Muchos de los que estáis aquí, si no todos, sois programadores, conocéis muy bien la tecnología, pero es difícil conocer todas las tecnologías y sobre todo cómo se explotan, cómo funcionan detrás, cómo las operadoras, Telefónica, Vodafone, etcétera, las utilizan, qué posibilidades nos dan y cuáles no, aunque teóricamente eran viables. Entonces, en el máster se aprenden, digamos, a trabajar con los sistemas operativos de las principales tecnologías. Por supuesto, iPhone, también teléfonos basados en Android, en la tecnología de Google, también la tecnología de Nokia, Windows Mobile, etcétera. O sea, digamos, las principales plataformas que copan hoy en día todo el mercado y que es la que nos permite desarrollar de verdad aplicaciones, no solamente para un dispositivo. Yo programo iPhone, bueno, bien, pero y si lo quiero en otro, etcétera, pues tener esa posibilidad de conocerlas todas, ¿no? Entonces, bueno, esa necesidad y de formación en todo este ámbito y el que no es fácil realmente ponerte con todos estos cacharros, pues hace necesario que realmente, bueno, pues merezca la pena ir a clase con los profesionales que están trabajando en este sector, que te explican, poder utilizar todos los dispositivos, etcétera. Las empresas que colaboran en el máster y que nos permiten abrir este abanico, pues son las más importantes del país. Telefónica colabora en el máster, Vodafone, Microsoft, toda la parte que hemos visto, etcétera. Empresas como Ellipse, también, que está aquí, pues colaboran en el máster, son expertos en el desarrollo de estas soluciones de realidad aumentada. Digamos que los alumnos del máster desde el primer momento van a poder hacer proyectos que tienen que ver con el desarrollo de servicios, aplicaciones en móviles. Como decía, nos parecía que a diferencia de los demás máster que puedes saber de programación, de cualquier otra tecnología, en este caso con dispositivos móviles, tan importante es conocer la tecnología y cómo funciona como aspectos que tienen que ver con el negocio. ¿Cuándo una aplicación va a tener éxito o no? ¿Qué es lo que está esperando el mercado, el usuario final? Es decir, esos detalles, el estudio de mercado previo, el plan de negocio que hay que poner, permiten a que personas como vosotros que estáis aquí ahora, en muy poquito tiempo, con una idea buena detrás y un prototipo, podéis desarrollar un negocio. Un negocio que va a ser seguramente rentable también en muy poco tiempo, porque las grandes empresas están ávidos de esta tecnología y de aplicaciones, lo que se llaman las killer applications, ¿no? Aplicaciones que funcionan desde el primer momento y que ofrecen soluciones, ¿no? No se trata de hacer una linterna en el móvil, ¿no? Que esto ya está hecho, sino nuevas ideas que a todos se nos ocurren cada día. Anda, y si yo con el móvil podría hacer esta cosa y cuando paso por aquí por el centro comercial me puede enviar tal cosa y aprovecho y no sé qué. Cualquier aplicación que se os ocurra se puede poner en marcha, ¿de acuerdo? Entonces, es importante la base tecnológica, es decir, sí se va a estudiar cómo funcionan estos sistemas, cómo se programan, utilizar la tecnología de Telefónica, de Vodafone, para ver esto en realidad cómo funciona, pero también cómo se monetariza, cómo se gana dinero, cómo se puede comprar y pagar con el móvil, pensar en modelos de negocio rentables que puedan de verdad dar lugar a una empresa y dar dinero, ¿no? Lógicamente. Entonces, todo eso se va a ver en el máster de una forma conjunta. Es decir, aquel que tenga una idea desde el primer momento va a poder pensar en su idea, hablar con expertos de negocio, a ver si esa idea es viable, a ver si eso se puede implantar, e ir desarrollándola y hablar con expertos de tecnología que le ayudan a esa idea darle forma y que funcione, ¿no? Y no en una plataforma, en todas. Sí. Esto es lo que os acabo de contar. Y, bueno, especialmente agradecemos la presencia de Ellipse Augmented, que está aquí con nosotros como empresa colaboradora. Pero lo que os decía, que bueno, un montón más de empresas colaboran con el máster, con claustro, profesores, expertos, etcétera. También las prácticas, todos los alumnos del máster podrán hacer prácticas en todas estas empresas, trabajando en los departamentos de marketing móvil, de generación de nuevas aplicaciones, desarrollo de negocio, etcétera. Incluso la idea es, hay una ronda de innovación de
de estas empresas, donde los proyectos fin de máster se van a presentar para, si son elegidos, ser financiados y poder montar tu empresa de acuerdo a esa idea de negocio. Y bueno, muchas gracias. Cualquier duda que tengáis, andamos por aquí, de la universidad, y dejo la palabra a Pablo un poco para que cierre la charla. Bueno, antes de irnos y pasar una ronda de preguntas, hemos dejado para el final lo que sería una primicia, es decir, el libro este que os hemos dicho que vamos a sacar en septiembre, pues lo que sería la parte de la reproducción, ¿vale? Es un libro educativo, entonces, ¿a alguien le gustaría subir a ayudarnos con los marcadores? Vale. Bueno, hay que reiniciar. Lo que vamos a ver es una de las partes del libro. Tiene, en realidad, dedica, pues, a ser uno de los primeros libros. Dedica una pequeña parte a cada una de lo que serían las asignaturas que un niño de entre 6 y 10 años podría ver. Hay una parte de ciencia, hay una parte de historia, una parte de física. Y lo que vamos a ver dentro de la parte de ciencia sería, pues, desde el inicio hasta el nacimiento de un bebé en realidad aumentada. Es decir, normalmente cuando un niño estudia eso, lo único que tiene ahí, pues, es texto, fotos y poco más, pero ahora vamos a poder interactuar con eso y verlo bastante mejor. Si mientras se reinicia queréis hacer alguna pregunta. ¿No sabéis? ¿Funciona? Nos habéis enseñado cómo las pelotas rebotaban encima de sobre el móvil que habíais definido previamente. Y la pregunta que nos estamos haciendo es, en el caso de que una vez has definido las zonas, si tú movieses ese objeto, ¿las zonas que has definido se moverían con el objeto? Sí. Sí, porque lo que haces es que ese objeto es siempre reconocido. Vale, es decir, en realidad lo que no estás definiendo la zona en sí, es decir, ese cuadrado de ahí abajo, lo que estás definiendo es el móvil como un marcador en sí. Vale, es decir, siempre que se moviera el móvil y a lo mejor no pusieras algo muy parecido, mantendría el tracking de la imagen. Sí. Perdona, yo tenía otra pregunta bastante parecida. Pregunta si sobre puede ir esta tecnología un poco más allá. La idea era que si podéis hacer que la forma que mostráis con la realidad aumentada, poderla cambiar no desde el ordenador, sino una persona delante de la cámara poder interactuar con ese objeto. ¿Desde qué, perdón? Sí, a ver, no sé si me explico bien. Una persona se muestra delante de la cámara y también sale en la cámara, por la imagen, la imagen hecha con realidad aumentada, y poder la persona interactuar con ese objeto. Sí se puede, lo único que tienes que configurar el programa y tienes que programar una serie de valores y se puede hasta poner botones en un marcador e interactuar con él. Marcadores que sirvan como animación, como movimiento. Se podría crear, es más, he creado ya videojuegos en América con la historia de Avatar, que tú luchas con las tarjetas como si fueran unas Magic, totalmente igual. Si le das el mana, giras o das un botón, es un ataque, el otro tiene defensa y se puede hacer. Lo que pasa es que lleva un proceso de programación muy alto.
Vale, pues empezamos con... Toma, si queréis, ir explicando vosotros esto. Sí, cuéntalo. Sí, mira, has contado que es el libro. Sí. Mira, en verdad, lo que acaba de preguntar, lo de cambiar el marcado de forma dinámica, pues aquí lo podemos ver, en verdad, con los espermatozoides y el óvulo. Pues tú, cuando acercas el óvulo al espermatozoide, pues ya cambia el modelo. Tú, en el momento que tú aquí coges el óvulo, que no se ve, ahí. Eso es, ¿ves? Ya, coges y cambia. No mueva la cámara, tío. ¿Ves? El marcador es grandísimo. Ponlo, ponlo. Ponlo bien, tío. Eso, ahora júntalo. Uno por encima del otro. No. Es el otro, ¿no? No, no, este el que va por encima. O sea. Folio de la vida. Es que esto... El problema es el tema del marcador y del directo. Joder, no. Sí. Coge esto. Se puede jugar también con la interacción de marcadores, con la interacción de distancia entre el marcador y la cámara. De que el marcador esté más cerca, cambie el modelo, de que junte dos marcadores y cambie otro modelo. Es lo que la imaginación te dé, pero puedes hacer cualquier cosa con eso. Y ya. Y ahora, si quieres jugar con él y probarlo, por moverlo y tal, da la N. Sí, este lo podemos quitar y jugar solo con este, que es el que... Toma. Bueno, y esto sería pues la formación de la fecundación hasta el parto, que es un proyecto que hemos hecho para el libro que queremos editar. El Pulpo Colt, que también sí. Hace lo de... ¿Pero no lo tienes para montarlo aquí? No, lo tengo aquí, tío. Vale. Es que el marcador está todo reventado. ¿Cómo se estira?
ahora también para cuando fue lo de la final de la Copa del Mundo, pues hicimos una especie de representación del Pulpo Paul con la realidad aumentada. Y nada, ahí lo tenemos grabado. Muchas gracias por la colaboración. Con Paul, aumenta realidad. Ese, el primero. Ese está aquí, ¿no? Sí. Lo en grande. Como vaya hablando, lo manda a su casa. Bueno, y con esto ya acabamos la presentación. Si tenéis más preguntas, pues lo que queráis. Vale, pues muchas gracias por haber venido.